A finales de agosto de 2022, finalmente tenemos confirmación de un acuerdo de armas originalmente anunciado por el Pentágono, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, en junio de 2022, cuando anunció el próximo envío de sistemas antiaéreos NASAM a Ucrania para proteger la capital ucraniana Kiev. Sin embargo, lo que muchos festejaron como otro de los famosos Game Changer occidentales, tendrán que esperar bastante tiempo para ver a este sistema antiaéreo en acción, pues el contrato recientemente firmado por el Pentágono y el fabricante de este sistema, recién el pasado 27 de agosto de 2022, revela algo sorprendente. Y es que los Estados Unidos no tienen la capacidad de producción necesaria y la fecha de entrega prevista para estos sistemas antiaéreos es sorprendentemente agosto de 2024, exactamente dentro de 2 años, con un precio fijo de venta de estos sistemas de $182.3 millones. Por lo que hasta entonces, los misiles rusos seguirán atacando impunemente Kiev y el resto de las ciudades ucranianas, por lo que no existen garantías de que siquiera Ucrania seguirá siendo una nación independiente para dentro de 2 años, en agosto de 2024, y lo más probable es que estos sistemas antiaéreos terminen siendo adquiridos para la propia defensa de los Estados Unidos. La verdadera pregunta es si se los van a cobrar a Ucrania. De hecho, enviar estos sistemas es una apuesta muy grande por parte de los Estados Unidos, ya que estos mismos sistemas antiaéreos son empleados en la defensa de la capital estadounidense, Washington DC, y que sean destruidos por Rusia sería un golpe bastante significativo. Y es que el NASAMS, o Sistema de Misiles Superficie Aérea Avanzado Nacional Noruego, en realidad es un sistema de defensa antiaérea de corto y mediano alcance, que fue desarrollado y producido tanto por la firma noruega KDA como por la firma estadounidense Raytheon. El NASAMS, y específicamente el sistema de misiles NASAMS 3, es un sistema de vanguardia para los estándares occidentales, siendo que ha tenido diversas variantes desde el año 2010, y el NASAMS 3 fue puesto plenamente en servicio en el año 2019, aunque su sistema se basa en versiones de lanzamiento terrestre de misiles aire-aire que comúnmente son usados por aviones de combate estadounidenses. El NASAMS 3 emplea radares ANMPQ-64F1 Sentinel y es capaz de disparar misiles como el AIM-9X Sidewinder de corto alcance y misiles AIM-120 AMRAAM para intercepciones a mayor alcance y altitud. Sin embargo, las prestaciones y características del sistema NASAMS no son precisamente extraordinarias, pues su alcance efectivo es de alrededor de 30 kilómetros y su techo de intercepción es de 21 kilómetros, siendo que este es su mayor limitante al estar basado en misiles que normalmente son lanzados desde aviones de combate a gran altitud y velocidad. Evidentemente, este sistema antiaéreo está más pensado en la defensa puntual, ya sea de instalaciones o de ciudades, y es por ello que se prevé que las baterías de NASAMS que serán enviadas a Ucrania serán utilizadas para la defensa de Kiev, que a lo largo de las últimas semanas ha sido el blanco de extensos ataques con misiles rusos.